Bueno, nos encontramos aquí con Robertino Insúa. Robertino, no pudiste estar, sin embargo, apoyando al equipo, siempre bancándolo, dándole hasta el final. Sí, la verdad que muy contento. El triunfo, ¿no? Un partido muy sufrido, pero lo importante es que ganamos y seguimos ahí en la pelea para pasar a la próxima etapa. ¿Cómo estás con tu lesión? Bien, bien, ya estoy mejorando, ya empiezo a entrenar esta semana, así que el próximo partido de Cuenca espero estar. Sufrido bastante, le costó al equipo. ¿Qué crees que está faltando para consolidar el juego de toreros? No, bueno, ellos tenían un buen equipo, se hacen fuertes, son un equipo fuerte. Creo que nosotros jugamos bien el segundo tiempo. En el primer tiempo capaz un poco los nervios con la necesidad de buscar el resultado, pero bueno, lo importante es que ganamos y que el equipo mostró mucho carácter. ¿Tu futuro, Robertino, está en Barcelona? ¿Quieres continuar en el club? Porque también se ha escuchado, se especula que hay ofertas también que pueden salir para el próximo año de equipos de primera. No, yo la verdad que pienso, como te decía ahora, en el próximo partido, que es el quinto partido del cuadrangular. Pienso que estoy jugando en toreros. Y claro que el sueño de uno es poder jugar en Barcelona, ¿no? En la primera. Pero día a día, paso a paso, no me quiero apurar, con mucho esfuerzo, con mucha humildad. Y a seguir como lo vengo haciendo, que gracias a Dios me están saliendo bien las cosas. Estás teniendo la regularidad que quieres para poder agarrar el ritmo y en algún momento poder estar, ¿no? Claro, vengo jugando, gracias a Dios, todos los partidos. El profe me da mucha confianza. Y bueno, como te decía, quiero seguir así, no pensar mucho más allá. Pensar en el próximo partido y seguir rindiendo como lo vengo haciendo, ¿verdad?